Hubo que apurar el paso para intentar llegar a tiempo a los respectivos trabajos e incluso caminar largas distancias. Quienes laboran en el radio céntrico fueron los que más sufrieron los efectos del paro convocado por el Sindicato de Taxis Colectivos en Puerto Montt, adhiriéndose así al llamado nacional. Por eso, hubo quienes rechazaron la acción y lamentaron que la comunidad deba pagar las consecuencias. Está malo porque no... La gente que quiere hacer donde quiere, le hace muy difícil para llegar, porque ya llega atrasado, si no, después no tiene cómo irse. Claro. Sí, así que está malo. Claro, sí. Son los colectivos tienen mucho por la persona. ¿Sí? ¿Es muy necesaria la movilización? Sí, es necesaria la movilización. ¿Y mucha gente por ahí donde vive usted sin movilidad? Harta gente. Porque ellos hagan un paro no va a bajar la benzina, pues son cosas que no se arreglan así, yo creo. ¿Sale perjudicar a la gente? Claro, los que todos los días se van a la oficina, no tienen vehículos, y hay algunos que caminan mucho más lejos, de Puerto Vara que vienen, claro. Entonces... ¿Y ha visto mucha gente transitar por su sector? No, porque la gente tampoco, a lo mejor hoy día no va a salir a hacer trámites. Pero los que se opusieron al paro fueron un porcentaje menor en comparación a quienes aprobaron la decisión del gremio, entendiendo las razones que dirigentes y conductores daban a conocer. Por ello, a pesar de las molestias, hubo total adhesión a la actividad, aunque ello haya significado caminar más de la cuenta. Sí, hay que apoyarlo. Si el combustible todos los días aumenta y los precios están ahí mismo, ¿no? ¿No importa caminar un poquito de más, entonces? No importa. ¿Sirve para bajar de peso? También, sí. ¿De Angelmó? ¿Y viene caminando? Exactamente, señor. ¿Sí? ¿Y qué le parece el paro de los colectivos? Está bien, si está en su derecho, no se sienta muy cara. Ya. O sea, ¿usted lo apoya totalmente? Exactamente, señor. Ya. ¿En eso, no? Está bien. ¿Apoya? Sí, yo soy uno de ellos, sí. Estaba en paro, sí. Ya. ¿Ah, usted es conductor? Sí, conductor, sí. Ya, ¿y las razones son precisamente la gasolina, el precio? Sí, por el impuesto específico que estamos peleando eso. El problema que tenemos es eso, porque toda la semana está subiendo y cuando baja, baja un peso. ¿Ya? Sí, ese es el problema que estamos peleando. Vamos a ver a qué solución llegamos y hasta aquí vamos a tener paro, día. ¿Este día de paro no es pérdida para ustedes también? Sí, también, pero a ver, una vez podemos ganar. Sí, hay que jugársela. Sí, pues a jugársela. Señor, usted la apoya, ¿no? Es correcto. ¿Sí? ¿No importa caminar de más? No, nada. Vale la pena. De esta forma, se pudo comprobar que al parecer en esta ocasión, la comunidad adoptó las medidas tendientes a minimizar los efectos. Por un lado estuvo quienes eligieron las micros y por otro, los que salieron más temprano de los hogares para de a pie llegar a sus destinos. Lo cierto es que la movilización aparentemente no causó tantos perjuicios como se preveía, aunque no se sabe qué reacción tendrá la gente en caso que una acción de esta índole se repita.